My go-to pre-workout is Expedite from Snack. I keep these single-serving packs with me in my gym bag pretty much everywhere I go. Whether it's the green apple or the raspberry lemonade flavor, Expedite gives me the boost I need so I can finish my workouts snack strong. Aficionados de Fight Hub TV, Jair Martínez, estoy aquí acompañado de un peleador guerrero que pues obviamente muchos conocen su nombre, Julio César Rey Martínez. Rey, primeramente gracias por darnos el tiempo. ¿Cómo estás esta noche? Bien, bien amigo, aquí muchas gracias a ustedes también por el tiempo, pues contento, motivado, emocionado ya para la pelea, ¿verdad? Sí, obviamente ya está un par de semanas que viene esta pelea grande. Muchos han dicho que esta pelea va a ser una de las peleas más vistas durante este año. Obviamente, con quién te vas a enfrentar no es ningún peleador, es una leyenda. Déjame saber un poquito, ¿cómo fue la transición de subiendo en peso en este campamento para esta pelea? Pues más que nada, pues más que la subida y todo, pues estamos contentos, motivados, porque sabemos que ya nosotros estábamos esperando, la verdad, una unificación, lo que estábamos hablando con el señor Eddy Reynoso, estamos esperando una unificación porque pues yo más que nada quería, pues en mi peso mosca, quería pues más que nada arrasar con todas esos campeones, la verdad, pero pues luego me daban mucha vuelta, había dos, tres campeones como el africano, el ucraniano, que me pedían de 4 a 5 meses y me daban vueltas y vueltas y no querían pelear y yo nada más tenía que estar defiende pues mi cinturón con mucho orgullo, la verdad, pero pues yo quería enfrentarme a los otros campeones, a los que iban invictos y pues no se daba, pues yo en ese aspecto yo ya iba a subir a Super Mosca, pues a enfrentarme pues ahora sí que a los de nombre, ¿no? Que es Gallo Estrada, Chocolatito, Rumbanzai, ahora sí que al primero que levantara la mano íbamos a estar dispuestos pues a enfrentarnos, pero pues se dio esta oportunidad. El señor Eddy Reynoso, ya habíamos comentado que íbamos a hacer la pelea, pero vamos a unificar con Sunny Edwards. Había un cinturón vacante que era el de Ring Size y él tenía el de la organización, yo traía el del CMB y pues íbamos a disputar los 3 cinturones. Y yo dije, pues, disputando estos 3 cinturones, ya si el otro campeón ya no quiere, el de la OMB, ya no quiere pelear y todo sin problemas, yo subo ya unificado y ya subo contra quien ganara, Gallo Estrada o Chocolatito, o pues si hubiera otra pelea con Rumbanzai, con el que ganara de cuadro Rumbanzai, pues íbamos sobre eso. Pues la verdad, pues ahora sí que queremos las grandes peleas, los grandes boxeadores, pero pues gracias a Dios se nos adelantó esta pelea. Y pues con la mano en alto y pues muy contento la aceptamos. More than anything, I'm very happy and motivated. I was expecting a unification fight with my talks with Eddy Reynoso. I was expecting to unify. I wanted to sweep up the flyweight division, fight the other champions, but it was getting difficult to get those fights against those 2 or 3 other fighters, an African, a Ukrainian champ. And so they kept changing things, asking for training camps of 3 to 5 months. And it didn't seem like I was going to get those fights. And I kept defending my belt. I did it with honor, but not getting those big fights. Again, I wanted those fights against the other undefeated champions. I wanted to move up. And so because of that, I decided to move up, or I wanted to move up to super flyweight to fight big names like Gallo Estrada, Roman Gonzalez, Son Runguizai. And I was going to fight the first person who would raise their hand to face me. But this opportunity came with Eddy Reynoso. He had spoken to me about it. And he said, look, you know, we were going to do the fight. We were going to unify with Sunny Edwards. It was probably going to be for the vacant ring title. It was going to be my WBC title and his title. And I thought, look, after that, if I have 3 belts and the others don't want to fight, then no problem. I'll move up and face the winner of Chocolatito versus Gallo Estrada, or the winner of Rumbanzai versus Quadras, which was the case back then. But at any rate, I want the big fights. I want to face the big boxers. And thank God this fight got ahead, and we got it a bit earlier. And so I'm happy for it. Rey, thank you again, Gabe. Rey Martínez, mira, muchos han dicho que Chocolatito González ha sido uno de tus ídolos, por decir. Ahora, ¿qué significa para ti ahora enfrentarte a uno de tus ídolos en unas par de semanas en San Diego, California? ¿Qué significa eso para ti? Pues ahora sí que, pues unas grandes oportunidades, pues también Edgar Sosa era un gran ídolo. Gracias a Dios, pues peleamos con él, salimos con la mano en alto. Vamos a, pues ahora con Roman, igual un gran ídolo, una gran leyenda. Pero pues ahora sí que nosotros estamos esperando esos grandes retos y pues más que nada motivados, emocionados a pelear contra él. I have fought against a legend before, who I consider to be a legend, Edgar Sosa. You know, I walked away with my hand raised, and now I'm fighting against Roman Gonzalez, another idol, another big legend, and we're expecting a big challenge, and we're motivated and excited for this opportunity. Martínez, mira, muchos dicen que esta pelea es la pelea más grande de tu carrera. Obviamente has tenido bastantes batallas. Yo sé que tu plan es para unificar en el peso mosca. Obviamente esta pelea va a ser en super mosca. Pero esta es una de las peleas más grandes de tu carrera que puedes decir, esto va a marcar pues, mi estatus en el boxeo mexicano, igualmente en el boxeo mundial. Pues sí, ahora sí que como cuando igual pues con Edgar Sosa, pues ahora sí que fue el que me catapultó para estar en los 10 mejores del mundo, pues ahora con Roman, pues más que nada para dejar plasmado, ¿no?, el nombre, y pues más que el nombre, pues vamos por las grandes oportunidades, como dice el señor Eddy Reynoso, a buscar las grandes bolsas, a ser pues de los pesos chicos mejores pagados del mundo. Estamos buscando eso, estamos buscando pues más que nada entrar al Salón de la Fama y pues más que nada dejar una huella. Well, like with Edgar Sosa, he catapulted me. He allowed me to be into the top 10 by defeating him. And now with Roman Gonzalez, and after this, my name is really going to be established. And so it's a big opportunity, more than just to make my name, but also to make big money, to get those big purses, to be the best paid fighter in the smaller weight classes. So we're really looking forward to that. And we're also want to look forward to be entering the Hall of Fame when we finish my career and to really leave my mark in the sport. Rey, obviamente siendo boxeador lo más difícil, pues obviamente ser boxeador hay bastantes ramas en el árbol, por decir que hay difícil cosas que hay que hacer durante prepararse para una pelea. Pero esta vez no tienes que batallar mucho para bajar de peso. Ahora, vas a pelear en un diferente pesaje. Dime, ¿cuáles son las ventajas o desventajas que ahora tienes que subir de peso? Yo sé que a lo mejor no tienes que correr un poco de más, usar la bolsa para bajar más de peso. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas en eso ahorita? Pues ahora sí que las ventajas, pues ahora sí que son esos 2 kilitos que pues quién sabe, pero luego reboto mucho. Quién sabe, todo se me aferra a mí. Pero pues gracias a Dios, pues son esas ventajitas, esos 2 kilitos. Había, pues ahorita pues ya estamos un poco, como dicen, ¿no?, ya estamos madurando, ya cuesta un poquito más la bajada y todo. Pero pues gracias a Dios, pues he peleado hasta en peso gallo, super gallo. He tenido unas peleas muy grandes en pesos, pues en pesos pesados, que fueron como en super gallo. Peleé con unos que se llaman Los Gemelos Vice. Que yo siento que han nacido los que han pegado un poquito más duro en toda la trayectoria, y gracias a Dios pues los noqueé en el segundo round. Ha habido pues ahora sí que siento que voy a llegar un poquito más fuerte, pues estamos trabajando todo, no estamos escatimando nada, estamos aquí entrenando muy fuerte mi entrenador y yo en eso, pues estamos con el corte de leñas, estamos con las subidas, pura montaña, aquí en el Centro Ceremonial Otomí. Ahorita ya estamos 10, 12 rounds, ya la última semana bajamos a 8, 6 rounds, ahora sí que, pero más que nada estamos boxeando con chavos pesados, super gallos, pues plumitas, para que pues primeramente Dios como dice, ¿no?, pues las peleas se ganan en el gimnasio. Exacto. You know, it's those 2 kilos that I have to weigh, that I have to lose. After that, I really bounce back. But it's those 2 kilos that I have to lose. That's the big difference. We are maturing, thank God. We have fought bigger fighters before. We've have fought at bantamweight, super bantamweight, bigger weight classes. There's a person in mind I remember who I fought him at super bantamweight. I ended up knocking him out, these pair of brothers, in the second round. And so I have that experience, and we're not skimping on anything. We're not skimping on any of our training. We're chopping wood. We're in Centro Ceremonial Otomí. We're doing 12 rounds of sparring. Then after that, we lower it to about 8 or 6 rounds. And so again, I'm still working with boxers, weights, super bantamweights, featherweights, and so we're prepared for this. Julio, cuando muchos hablan de Chocolatito González, su estatus de él obviamente va a ser Salón de Fama, ha sido libra por libra, campeón. ¿Qué es lo que ves en los atributos? ¿Qué es lo mejor ahorita de Chocolatito González en este momento? Que tú puedes decir, esto es lo que, lo que sobresalta para los demás boxeadores en este momento. Pues ahora sí que, como digo, ¿no? Pues, pues de ellos, pues la técnica, ahorita pues traemos las ganas, la hambre de querer, pues, dejar una huella en el boxeo. Ahora sí, como digo, pues apenas vamos empezando, apenas fue empezando la trayectoria, apenas pues llevamos 18 peleas, pues a Chocolatito lleva 50, pues ahora sí que siento que todavía nos falta un gran tiempo todavía en el boxeo, y pues como siempre, ¿no? Pues vamos con todo menos con miedo y con quien sea y donde sea, ¿verdad? A dejarlo todo arriba del ring y pues a ver si uno es de lo mejor. Well, I've learned a lot from the different because of the technique I have. I have the desire and the hunger to really leave a mark in the sport, and we're barely starting with this trajectory. I have 18 fights. Chocolatito has 50, so I still feel like I need a long time in boxing. But like I always say, we come with everything but fear. I fight anyone, anywhere, and to leave everything in the ring and see who's best. Julio. Se han dicho en muchos reportajes, obviamente en las redes sociales, que te vas a salir de tu zona de confort, vas a pelear una leyenda, como dije en la pregunta previa. ¿Eso no te da un poquito más de presión, subiendo al cuadrilátero, que tienes que buscar probablemente terminar la pelea temprano, a veces no dejarla en los jueces, porque igualmente, como repito, Roman Chocolatito González es una leyenda, ha dejado una huella, va a dejar una huella grande en el boxeo en este momento, pero tú no sientes esa presión que tienes que dejar todo en el ring, buscar por el knockout, y igualmente, como digo, no dejarlo a los jueces. Pues así es como luego me dicen, ¿no? Que mi estilo o así, o porque voy parando, pues por lo mismo, ¿no? Porque pues como siempre, pues y también mi papá me lo ha dejado bien en claro, que siempre no deje que yo deje que los jueces decidan mi pelea, siempre pues por eso salgo con todo, me gusta que no haya duda, me gusta pues ir hacia adelante, chocar, pues como con Jay Harris, ¿no? La verdad nos fuimos a la decisión, pero pues vieron cómo acabamos los dos, vieron que lo tiré una vez y todo, no hubo dudas. Me gusta, o sea, dejar así que no haya dudas. Si se puede knockout, el knockout. Si no, pues irnos a decisión, pero una decisión clara. Que vean que yo gané, que no haya ninguna duda. Por eso me gusta ir hacia adelante. Por eso, pues, me gusta cerrar bien mis peleas, ir con todo, ¿no? Como siempre digo, ¿no? Con todo menos con miedo. ¿Por qué? Porque, pues, no me gusta que los jueces decidan mi pelea. Por eso yo voy a decidir mi pelea. Por eso, pues, me preparo no al 100, sino al 1000. Y, pues, como siempre, a dejarlo todo arriba del ring. Yes, then sometimes they talk about my style and say, always go forward. But my father once told me, and he keeps telling me, do not leave it in the hands of the judges. That's why I would come with everything. I come to not leave any doubts. I come to clash. I don't like leaving doubts or leaving the result of my fight in the hands of the judges. Like what happened with Jay Harris. I went to go in there to leave no doubt, to close that, to end the fight, to go in there with everything. So I really don't like to have the judges decide the fate of my fight. I want to decide that. That's why I come with not 100%, but 1000% to always never leave it in the hands of the judges. Ya está en par de semanas esta pelea. Es una de las peleas más grandes del mes de marzo, igualmente para este año 2022. Brevemente, dime cuáles son las claves para una victoria, para salir victorioso el 5 de marzo en San Diego, California. Pues la verdad, mucha cabeza, mucha inteligencia, pues como le digo, pues vamos a salir a dejarlo todo arriba del ring, pues también sin alocarnos, sin empezar a tirar a lo tonto, la verdad, con mucha técnica, hacer bien las cosas y pues más que nada, ¿no? pues los dos somos seres humanos y que los dos bajemos con bien. I'm going to go out there with everything, but I'm going to try not to go crazy as well. Go in with technique. Make sure I go in there with everything. But at the end of the day, we're also both humans, and we want to make sure we come out well from this fight, too. Bueno, Rey, dijiste que posiblemente vas a regresar a tu peso normal, a tu peso mosca, quieres unificar ahí. ¿Qué significará para ti ser otro mexicano en la historia para unificar otro pesaje? Obviamente ya vimos el año anterior a este año que recientemente pasó, que Canelo unificó en la división de 168. ¿Eso qué significará para ti unificar en esa división de peso mosca? Pues ahora sí que como dicen, ¿no? Pues son mis sueños, son mis metas, son mis objetivos. Unificar, tener todos los cinturones, que no pueda agarrar con todos los brazos todos, la verdad, queremos todos esos cinturones. Ahora sí que ese es el objetivo, ser campeón unificados y campeón único en mi peso mosca, super mosca, y de ahí pues, ya vamos a ir hablando pues de los pesos que vienen, pero pues más que nada ser campeón absoluto en mi peso. Those are my dreams, my desires. That's what I want to do, to unify, get all the belts in my division, to get so many belts that I can't even carry all of them. I want to be undisputed in my division at flyweight and super flyweight, and then we can talk about the weights to come, but I definitely want to be undisputed champ in my weight classes. Última pregunta al Rey. Obviamente estás conectado con Eddy Reynoso. Reynoso es el entrenador ahorita de Saúl Canelo Álvarez. Hable un poquito más de las peleas que se han ofrecido para Canelo este año, que se ha escuchado que se puede enfrentar Jermall Charlo, el gemelo, David Benavídez, Bivol y Triple G. ¿A ti cuál pelea te llama más, es más atractiva para ti? Me gustaría tu propia opinión, obviamente, como eres boxeador profesional y estás al lado del equipo de Eddy Reynoso. Pues la verdad, pues estaría en una pelea buena con Charlo, con o Triple G. Ahora sí que son peleas y pues más que nada peleadores ya experimentados. Sabemos que pues también Saúl ha crecido mucho en lo técnico, en la fuerza, en la pegada. Mis respetos, muy disciplinado, la verdad. Él pues pelea y a la semana, 2 semanas ya anda otra vez en friega, ya anda entrenando y todo, y pues eso lo respeto y yo lo admiro mucho, la verdad. Yo agarro un mes. I think fights against Charlo or Triple G would be really good fights. Why? Because they are experienced fighters, and Saúl has grown a lot in terms of his technique, his strength, his power, his discipline, and my respects to him. Every time when I would go visit the gym, he'd always be training and really training really hard. And so I admire him, and I have a lot of respect for him. Bueno, ya para concluir, ¿me puedes dar un poquito más, expandir en eso la respuesta? Pero me gustaría saber qué son las palabras de motivación de Canelo que te da a ti cuando lo ves en el gimnasio. ¿Qué es lo que te da para que, no mejorar, pero para llevarla dentro del cuadrilátero? Pues ahora sí, no, pues como dice, ¿no? Lo imposible solo cuesta un poco más. Ahora sí que, como luego, pues la verdad, como también él ha dicho, pues ningún rival es invencible. Todo, pues a todos nos entran los golpes, la verdad. Ahora sí que más que nada, pues las peleas se ganan en el gimnasio, la dedicación, la entrega y la disciplina, pues eso, ahora sí que son las cosas que te llevan y pues no a la fama, sino al éxito y pues a esas victorias que luego, pues, más que nada, pues te cuestan más en el gimnasio que hasta en las mismas peleas. Well, I've learned that no fighter is invincible. Anyone can get hit. And I feel that the fights are won in the gym. You have to be dedicated. You have to be disciplined. I learned that, you know, what you do in the gym may not take you to fame, but it does make you success. It gets you those big victories. And again, like they say, victories are not really done in the fight. They're done more in the gym and training. Bueno, ya para concluir, lo último, tenemos bastantes aficionados en nuestro canal de Fight Hub TV, que tenemos el canal en inglés, igualmente en español. Me gustaría que les mandaros un saludo a todos los aficionados que nos siguen en las redes sociales, especialmente en nuestro canal que estamos expandiendo al idioma español. So me gustaría que les mandaran un saludo a todos los aficionados que estén viendo esto, Rey. Hola, soy Julio César Rey Martínez, pues más que nada agradeciéndole a toda la gente que me está viendo, que me está apoyando. No los vamos a decepcionar este 5 de marzo, no se la pierdan, ya saben, con todo menos conmigo y con quien sea y donde sea de su amigo el Rey Martínez. Muchas bendiciones y a dejarlo todo arriba del ring este 5 de marzo. Muchas gracias, amigos.